Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien. Yo estoy bien. Today I'm presenting vocabulary related to the family. This is on page 78 in your book if you need to refer to it. I'm also going to be trying to incorporate possessive adjectives in the presentation. So that's on page 93. And finally, I'll be trying to incorporate the verb tener, which is the verb to have, that is on page 100. All of this is included in chapter 3, which is a chapter that we're covering right now. I made a video about descriptive adjectives right before this video, so please refer to that if needed. And I'll be making one more video for you guys for this chapter, which is the one for verbs that end in er and ir. So let me go ahead and share with you the presentation that I have here. Okay, so first of all, I'm going to try to keep it simple, basic vocabulary. I know families are not so traditional anymore. So there's like extended family, half brothers, half sisters, all of that stuff. We're just gonna keep it simple, just kind of like focus on the traditional family templates, I guess, if I can use that word. So normalmente en una familia hay un papá, una mamá y unos hijos. So un papá, let's see. Okay. Un papá, una mamá y unos hijos. Un hijo, una hija, dos hijas, uno, dos, tres, tres hijos máximo normalmente. Sometimes cuatro, cinco, but not very often, right? So, una familia tradicional tiene un esposo y una esposa. Ellos son esposos, ellos son los padres y ellos tienen hijos. Un papá o un padre, that's another word. So the difference between papá and padre is the same of dad and father. And then una mamá y madre, mom and mother, of course. Now, both of them together, el padre y la madre o el papá y la mamá are called los papás o los padres. Okay, so this means the parents. Los papás. Notice that it has an accent here. If it doesn't have an accent, it means the potatoes. So be careful. Make sure that you put the accent there. Because papa means potato, but it also means father. If you have an accent on the second A, papá versus papa. So los papás is the parents. Los padres, the parents. Okay. So if it's a daughter, una hija. If it's a son, un hijo. But if it's a combination, a mixed group of sons and daughters, unos hijos. You always go with masculine. Okay. All right, let's see. Now, we also have grandparents, usually in the family. So we could say here, ella es la abuela, él es el abuelo. So let's say they have a daughter and a son. So ella es una hija y un hijo. Okay, el hijo tiene una esposa. Ella es la esposa. Y el hijo y la esposa tienen dos hijos, un hijo y una hija. So, el hijo y la hija, let's say this guy's name is, I don't know, Carlos. Carlos tiene una esposa. La esposa se llama Marta. Okay. So, Carlos y Marta
tienen dos hijos. Los hijos de Carlos y Marta se llaman, let's see, Lucía y Lucas. Okay. Lucía y Lucas son los nietos de, let's see, la abuela se llama Rosa y el abuelo se llama Juan. Okay. Rosa y Juan tienen dos nietos. Nietos means grandchildren, nietos. Una nieta se llama Lucía y un nieto se llama Lucas. Los nietos de Rosa y Juan se llaman Lucía y Lucas. Lucía y Lucas son los nietos de Rosa y Juan. Rosa y Juan son los abuelos. Okay. Ellos, Rosa y Juan, tienen un hijo. El hijo de Rosa y Juan se llama Carlos. Carlos tiene una esposa. La esposa de Carlos se llama Marta. Marta y Carlos tienen dos hijos. Los hijos de Carlos y Marta se llaman Lucía y Lucas. So, Carlos y Marta tienen dos hijos. Sus hijos se llaman Lucía y Lucas. Okay. Rosa y Juan tienen dos hijos. Sus hijos se llaman Carlos y, let's say, her name is going to be Isabel. Isabel. Okay. Isabel tiene un esposo. El esposo de Isabel se llama Mark. Well, let's do it in Spanish. Marcos. So, Isabel y Marcos tienen dos hijos también. Los hijos de Isabel y Marcos se llaman Daniel y Lola. Okay. Daniel y Lola son los hijos de Marcos e Isabel. Marcos e Isabel tienen dos hijos. Sus hijos se llaman Daniel y Lola. Okay. Los abuelos de Daniel y Lola son Rosa y Juan. Los abuelos de Lucía y Lucas son Rosa y Juan también. También means also. Carlos, let's use a different color so it's more noticeable. Okay. So Carlos es el tío de Daniel y Lola. Es el tío. Tío significa uncle. Carlos es el tío de Daniel y Lola. Y Isabel es la tía de Lucía y Lucas. La tía. La tía y el tío. Okay. Y Daniel y Lola son primos de Lucía y Lucas. Primos. So I'm sure you probably already guessed it. Primos means cousins. Okay. Daniel y Lola son primos de Lucía y Lucas. Lucía y Lucas son los sobrinos de Isabel. De Isabel. Okay. Lucía y Lucas son ellos dos. Son los sobrinos de Isabel. De Isabel. Sobrinos. 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 Sobrino. Y sobrina. Lucía y Lucas son los sobrinos de Isabel. Lucía es la sobrina de Isabel. Y Lucas es el sobrino de Isabel.
Lucía y Lucas son los sobrinos de Isabel. Isabel tiene dos sobrinos. Sus sobrinos se llaman Lucía y Lucas. Y Carlos tiene dos sobrinos, Daniel y Lola. Daniel es el sobrino de Carlos. Lola es la sobrina de Carlos. Daniel y Lola son los sobrinos de Carlos. Okay. So, nietos usually gets confused with niece, but it's not. It's grandkids. Nieto is grandson. Nieta, granddaughter. Nietos, grandchildren, grandkids. And sobrino, sobrina is nephew and niece, respectively. And then tío y tía, tío uncle, tía aunt. Okay. And then abuelo, abuela, grandparents. Abuelo, granddad, abuela, grandma. Abuelos, grandparents. Okay, so now, I'm missing a couple here. So, Marta, la esposa de Carlos, es la cuñada de Isabel. Cuñada. So that would be sister-in-law. Marta, ella, Marta, es la cuñada de Isabel. Cuñada. Y Marcos, el esposo de Isabel, es el cuñado de Carlos. Cuñado. Okay. Cuñado. So that would be cuñada sister-in-law, cuñado brother-in-law. Now, Marta es la esposa de Carlos. La esposa de Carlos. Ella es la nuera, la nuera. Marta es la nuera de Rosa y Juan. Rosa y Juan. So, la nuera, that would be the daughter-in-law. Y Marcos, el esposo de Isabel, él es el yerno, son-in-law, el yerno de Rosa y Juan. Rosa y Juan son los suegros, suegro y suegra, los suegros, the in-laws, los suegros de Marcos, y también son los suegros de Marta. Marta. Okay, guys, so I hope this was not too confusing. It's a lot of vocabulary and a lot of new grammar, but let's see, let's continue looking at it little by little. So I'm going to use my family as an example, as I said. So, mis abuelos paternos. Mis abuelos paternos. Paternos son los papás de mi papá. Okay. Los papás de mi papá. Mi abuelo se llama... Se llama León y mi abuela se llama Margarita. ¿Eh? Ellos tienen 7 hijos. Mi papá es el hijo de ellos. Mi papá es el hijo número 5, el hijo número 5 de ellos. Mi papá tiene 6 hermanos. Mi papá tiene 6 hermanos. Okay. Mis abuelos tienen 7 hijos. Mi papá es el número 5. Y mi papá tiene 6 hermanos. Ok, 6 hermanos. Mi papá tiene 6 hermanos. Ellos son 7 hijos en total. Mi papá es el hijo número 5. Mi papá tiene
tres hermanos y tres hermanas. Tres hermanos y tres hermanas. Él tiene seis hermanos en total. Okay, so tres más tres, tres hermanos, tres hermanas, son seis hermanos en total. Más mi papá, son siete hijos. Okay. Mis abuelos tienen siete hijos. Sus hijos son siete. Okay, mis abuelos maternos. Mis abuelos maternos. Los papás de mi mamá. Ellos tienen seis hijos. Mi abuelo se llama Juan y mi abuela se llama Arcadia. Ellos tienen seis hijos. Seis hijos. Mi mamá es la hija número uno. Mi mamá es la hija número uno. Y mi mamá tiene cinco hermanos. Ella tiene una hermana y cuatro hermanos. Mi mamá tiene cinco hermanos en total. Okay, en total. Mis abuelos tienen seis hijos. Mi mamá es la hija número uno. Mi mamá tiene cinco hermanos, una hermana y cuatro hermanos. Cinco hermanos en total. Okay. En mi familia, mi esposo y yo tenemos tres hijos en total. So actually here I wanted to use my parents. Oh, never mind, let me erase this. I'm gonna change this to white. Okay. Mi papá. Mi papá y mi mamá tienen dos hijos. Mi hermano. Mi hermano se llama Mike. Y yo. Yo me llamo Nancy. Yo soy la profesora Vinces. Yo tengo un hermano. Mi papá y mi mamá tienen dos hijos. Sus hijos se llaman Mike y Nancy. Mi hermano y yo somos los hijos de mi papá y mi mamá. Mi papá se llama Héctor y mi mamá se llama Dory. Ellos tienen dos hijos. Yo tengo tres hijos. Mis hijos son los nietos de Héctor y Dory. Mis tres hijos son los nietos de Héctor y Dory. Yo tengo un esposo y mi esposo y yo tenemos tres hijos. Mi hermano tiene una esposa y ellos tienen tres hijos también. Ellos tienen dos hijas y un hijo. Ellos tienen tres hijos en total. Yo tengo tres hijos. Yo no tengo hijas. Yo tengo hijos. Okay. En esta foto estamos mi papá y yo. Mi papá se llama Héctor. Él es de Perú y yo también. Nosotros somos de Perú. Mi papá
Tiene 65 años, 65 años. Y él se llama Héctor. Okay. Yo soy su hija. Yo soy su hija. Su. So you probably guessed su means his. I am his daughter. Yo soy su hija. Ella es mi mamá. Mi mamá tiene 64 años. Ella se llama Dori. Ella es de Perú también. Yo soy su hija. Yo soy su hija. So same words for his, right? In the picture before, su hija, his daughter. Here, su hija, her daughter. This changes according to who owns something. So she is the owner, I guess you could say, of the thing that is owned. She's the owner of the daughter in this case. So yo soy su hija. I am her daughter. Okay, yo tengo un hermano. Mi hermano se llama Mike. Él tiene 39 años, 39 años. Yo soy su hermana. Él es mi hermano Mike. Yo soy su hermana. Okay. Yo tengo un esposo. Mi esposo se llama Daniel. Yo soy su esposa. Okay. Él y yo tenemos tres hijos. Daniel y yo tenemos tres hijos. Mi esposo, no mi esposo, mi hermano tiene tres hijos también con su esposa, con su esposa. Y yo tengo tres hijos con mi esposo. Yo tengo tres hijos con mi esposo. Okay. Nuestros hijos se llaman Daniel, Axel e Israel. Nuestros hijos, our kids, are called, or their names are Daniel, Axel, and Israel. Él y yo, mi esposo y yo, tenemos tres hijos. So notice I'm using the verb to have. Yo tengo, nosotros tenemos, él tiene. Different forms of the verb to have. It changes according to who is the subject. We have, he has, I have. It changes, right? So, okay. Ellos son mis hijos. Ellos son nuestros hijos. Mi esposo y yo tenemos tres hijos. Ellos son nuestros hijos. Ellos son Daniel Sen, Axel y Israel. Ellos tienen 6 años, 5 años y 2 años. Notice that the verb tener is also used when we talk about age. So in English, we would say he is. So it sounds like it should be the verb to be. He is, but I wouldn't say it like that. I wouldn't say él es 6 años for my first son. I would say él tiene, using the verb to have. Él tiene 6 años. Él tiene 5 años. Él tiene 2 años. So the verb to have, never the verb to be. Okay, that's a common mistake that people make with when talking about age. And okay, so mi esposo y yo tenemos tres hijos. Nuestros hijos se llaman, o nuestros hijos son Daniel Sen, Axel e Israel.
So I think that's going to be it for this presentation. It's probably really long, so I'm sorry about that. If you have any questions, please let me know. I'm happy to help, okay? So, si tienen preguntas, please go ahead and send me an email. Let me know, please. I'm happy to help, okay? Chao.